Continuamos con la segunda parte de este vídeo del cruel asesino llamado Juan Díaz de Garayo, apodado El Sacamantecas. En esta ocasión hablaremos de sus víctimas. Uno de los primeros en recoger los asesinatos del Zurrumbón, como era también conocido Garayo, fue el cronista Ricardo Becerro de Bengoa, quien en el mismo año de su ejecución publicó un folleto titulado El Sacamantecas, su retrato y crímenes, narración escrita con arreglo a todos los datos auténticos. Ricardo Becerro de Bengoa narra con todo tipo de detalles los crímenes del Sacamantecas. En el cuadro de descripción dejaré una copia en PDF de este folleto para que podáis verlo con más tranquilidad. Ricardo Becerro de Bengoa cuenta en su folleto que el 2 de abril de 1870, a la caída de la tarde, salieron del portal de Vitoria por el portal del Rey, dirigiéndose hacia los términos del Polvorín por la carretera de Navarra. Un hombre de pobre aspecto, como de unos 50 años de edad, y una mujer joven de baja estatura, gruesa, regularmente vestida. Él era un labrador apellidado Garayo y ella era una infeliz extraviada. Muy conocida en la ciudad, fueron hacia la derecha y siguieron el curso arriba del arroyo llamado Reca Chiqui, que corre por la cuenca que forman los altos de Judimendi y Santa Lucía. Al hallarse a bastante distancia de la carretera, se sentaron en una hondonada en la orilla, donde permanecieron un rato en amable compañía. Garayo sacó después 3 reales del bolsillo y se los entregó, la cual empezó a increparle porque era muy corta la cantidad. Esto dio origen a una disputa en la que el labrador le ofreció 1 real más, pretendiendo ella que debían de ser 5. Sucediéronse las palabras duras de una a otra parte y entonces Garayo, arrojándose sobre ella, la derribó en tierra, la sujetó firmemente, impidiéndole que gritara. Le oprimió la garganta con las manos hasta dejarla medio estrangulada. Y para acabarla de matar, sumergió su cabeza en un remanso de agua que hacía el arroyo y que tenía 1.5 pies de profundidad. Sujetándola con las manos y sosteniéndola en tal posición con una rodilla sobre las espaldas, hasta que observó que había muerto. El furioso asesino la desnudó después de todas sus ropas, la extendió boca arriba y sobre el arroyo la contempló algún tiempo y, arrojando después los vestidos sobre ella, huyó a la ciudad cuando ya las sombras de la noche habían cubierto casi por completo el horizonte. A la mañana siguiente, un criado de una casa de Vitoria que caminaba por las orillas del río Recachiqui encontró espantado el cadáver medio sumergido en el agua y dio parte a las autoridades de la época. Se identificó el cadáver de la mujer, cuyo marido cumplía entonces una condena en presidio, y por más que se creyó que había sido víctima de un crimen, nada pudo descubrirse y la causa fue archivada, concluye Becerro de Bengoa. El nombre de la víctima era Melitona Segura González de Bertolaza, la valdegoviesa. 2 días después, fue enterrada en la sección 4 de la fosa común del cementerio de Santa Isabel. No había transcurrido un año, prosigue el cronista, cuando el 12 de marzo de 1871, antes del anochecer, el Sacamantecas mantuvo una conversación en una acera del portal del Rey con una viuda sin hijos. Ella, de más edad que la primera víctima, pero también pobremente vestida, vivía ganando algunos humildes jornales unas veces e implorando la caridad pública. Otras apunta Becerro. Garayo le propuso un paseo por el campo y ella le dijo que no había comido nada durante todo el día, por lo que él le dio 1 real y le indicó que le esperaba en la carretera de Navarra. Tras tomarse un vaso de vino y comer un poco de pan, se reunió con Garayo. Juntos caminaron hasta el camino del Polvorín Viejo para después
al de Arana, tomando el camino por detrás de la Casa del Carbonero, y de inmediato hasta el término llamado La Vizcarra, a 400 metros del lugar del primer crimen. Nuevamente una discusión por la cuantía económica volvió a desembocar en el mismo resultado. Él terminó por abalanzarse sobre la mujer, derribarla y estrangularla, oprimiendo su cuello, indica el cronista. Cuando Garayo se hubo convencido de que estaba muerta, se dirigió ya de noche hacia la ciudad, entró en su casa y se acostó. Águeda Abando Orao, apodada La Riojana, era su nombre y está enterrada en la sección 9 de la fosa común del cementerio de Santa Isabel. La impunidad de los dos crímenes sin testigos debió alentar a su menguado espíritu a proseguir adelante en tan horrible conducta, explica el periodista de la época. Así, el 21 de agosto de 1872, después del mediodía, se dirigía por la carretera de Ochandiano hacia el pueblo de Gamarra Mayor. Los labradores que trabajaban en aquellos campos se habían retirado a comer. No se veía nadie en todo el contorno, hasta que Garayo se cruzó entre Gamarra y Victoria con una robusta y agraciada joven, casi una niña, a punta de Cerro de Bengoa, que posteriormente se sabría que tenía 13 años. Verla y sentir al criminal encendido sus infames deseos, al pasar inmediato a ella, sin decirle una palabra, le echó la mano izquierda al cuello, la arrastró fuera de la carretera, a una de las acequias inmediatas, donde la asfixió y abusó sexualmente de ella. Era una criada de Gamarra que había sido enviada por sus amos a hacer unos encargos a Vitoria, distante de dicho pueblecito unos cuantos kilómetros. Allí, en pleno día, en los campos de la llanada alavesa, donde jamás habían corrido peligro las jóvenes aunque caminasen solas, quiso su suerte desventurada que cayera en brazos del insaciable monstruo más peligroso y terrible en medio de un país civilizado que las fieras para los viajeros en los territorios salvajes, apunta Becerro de Bengoa.